que sucedió el pasado 21 de febrero. Son estos tipos de incidentes que desalienta a esta mujer a visitar esta zona. Que no, por ahora no viajar. Si las cosas están igual de mal, preferible no. La Embajada de Estados Unidos en México anunció que su agencia consular en Playa del Carmen permanecerá cerrada y prohíben que sus funcionarios viajen a este destino turístico debido a los recientes actos violentos. Por otro lado, algunas agencias de viaje en Chicago nos dicen que la violencia no ha disminuido el número de viajes a Playa del Carmen. Los vuelos están a tope. Las aerolíneas han añadido más vuelos este año a Cancún por el hecho de lo que hubo en el Caribe con el huracán en el Caribe en el otoño, que este año Cancún está súper lleno y va a estar visitado por muchas personas. Por su parte, el gobierno del estado de Quintana Roo difundió en su cuenta social que en Playa del Carmen y en todo el estado las actividades turísticas y económicas transcurren de manera normal. Lo mismo cuando están aquí en Chicago. Hay ciertos vecindarios que no son buenos, que no se deben de ir porque hay crimen alto. Lo mismo, me imagino que en cualquier parte del mundo. Cabe mencionar que los agentes de viaje también recomiendan que se documente con respecto a la zona, el estado, la ciudad que usted visite, sin importar si hay una advertencia o no. Estamos en vivo en el suroeste de la ciudad de Chicago. César Rodríguez, Noticiero Telemundo. Compañero, regreso con ustedes. Y es que esa